Dancing the night away, the Cinderella story, but with Ay, brothers, two boys, Levi and Nathan. The Cinderella story, it comes out April 5th. Hey, pero qué onda, buenos días, ya amaneció, gracias al Eterno. Despertamos. Sí, mi amor. Despertamos y me tuve que salir de mi madriguera. Lo que pasa es que creo que David se llevó el internet por un ratito y no había internet. Entonces me levanté, me salí del cuarto, ya andaba Abby y los niños ahí en la sala, ya estaban desayunando. Y yo nada más me preparé un cafecito. Abby no quiso porque dice que estaba tomando del café frío. Fue David hace rato a sacarle placas a un carro, a uno de los que tenemos. Y ya dice David que pasó emisiones muy bien. Entonces ya nada más falta ordenar las placas y listo. Pero eso lo pueden hacer en línea. ¿Se acuerdan que les dije? Y luego otra cosa. Vino ahorita David y paró en la tienda y me trajo cosas para hacer arroz frito. Porque anoche cocí arroz. Ya les platiqué de eso. Y enseguida... ¿Qué pasa, Sammy? Es que él tiene un área aquí con zacate y la bicicleta de Samuel no le da y se desespera. Bueno, estamos en el patio y ahorita los niños pues nada más andan jugando, los sacamos a que se desaburran. Dania ya terminó la tarea, creo que le falta escuchar. ¿Ya acabaste todo o te falta poquito? ¿Ya acabaste? Ah, dice que ya terminó. Entonces nada más vamos a estar aquí en el patio y creo que más al ratito vamos a ir para el área de Phoenix. Y a ver, si nos descolgamos y decidimos, más al rato les digo, porque vamos a llegar hasta Phoenix, pero de ahí no sé si le vamos a seguir o si hasta ahí llegamos. Ya que decidan más tarde, les platico, ¿sale? Aquí está la Abby. ¡Hello, Abby! Hola, hola, chiquillos y chiquillas. Ya estamos tomándonos nuestro café acá afuera y Natán tomando agua. Ey, ¿me oyen la voz como la traigo bien rasposa? ¿Se me oye diferente? Sí, un poquito. Creo que son alergias, creo. O son gallitos. Eso también, sí, aquí, sí, ya, como ya voy a poder tener gallos, ahora sí, todos saliendo los gallos, ¡ah! Ya amaneció. Entré a la casa a preparar arroz frito, ayer, pues, con el arroz que sobró, ya les había platicado que hice arroz ayer en la noche, y ahorita estoy preparando arroz frito, ya está. Nada más ahorita estaba lavando los trastecitos que salieron, ¡ay, los trastecitos! Miren otra vez el puñote que está ahí en esa esquina. Yo no sé, se van juntando, ya saben, siempre que hace uno de comer, que los niños comen, se junta el trasterío. Y pues ya quedó. Miren, les voy a enseñar. ¡Rico! ¡Ya está listo! Abby se quedó afuera con los niños. Y ya escuchó el Samuel con una gritera. Ya ahorita nada más estoy dejando así como que se evapore un poquito más de agua con el en la comida. Y ando recogiendo ya. Me dice David que si vamos... Les comentaba que a lo mejor a Las Vegas. Pero ahorita me comenta que a lo mejor nada más como a un lago. Entonces le digo, sí, claro que sí, queremos ir para allá. Ay, le voy a decir, ahorita me acabo de acordar, que ya alguien me había dicho aquí en el canal que nos lleváramos el drone, que compráramos uno. David ya tiene uno hace mucho tiempo que lo tiene, y le voy a decir que se lo lleve, porque creo que ahí sí lo puede volar. Porque está precioso ese lago, oigan, y hay burros en ese lugar. La vez pasada que fuimos nos tocó verlos de muy, muy lejos, pero son burros así del campo, silvestres, que les dicen. Entonces, ya miren, ya quedó limpio. Le voy a hablar a Abby y a los niños para que ya vengan a comer, al David también. Híjole, parotote que me hizo la Abby el quedarse afuera con los niños. Y así sirve que juegan ellos. Y Dania y Samuel todavía no se querían meter. Entonces, obviamente si estoy... Yo sola aquí en la casa, David anda ocupado limpiando la ven. Entonces los hubiera tenido que traer adentro de la casa aunque no quiera. No me gusta dejarlos afuera. Ya les he dicho que hay gatos monteses. Entonces, por esa razón. Porque pues está cerrado el patio. Pero aún así no me siento bien. Ya saben que aquí han atacado, aquí en el estado de Arizona han atacado a personas, hasta adultos. Entonces, pues la avisa ahí con ellos. Ok, ya quedó esta comida. Ya les voy a ir a hablar y nos vemos ahorita en un ratito para comer. Sorry, Samuel. No, mira. ¿Qué, mi amor? Mira, but I don't fall down on my face, but I got a
Yeah. Me falta darle una súper buena barrida aquí y vamos a ir a llevar esa basura después. Pero por ahorita, pues ni modo. Pues ya nos vamos, en unos días regreso y ya le doy lo que falta. Ya le agregué salsita, o le puse de la que trae ajo y de la salsa del gallito. Mmm, está riquísimo. Oh, no sé si es el hambre que ya traigo. Ya salimos de casa y grabé a Abby y a su familia ahí parados, porque para verlos al ratito cuando edite el video el David, quiero verlos otra vez. Estaría súper chido que Jeff también pudiera trabajar desde casa. Creo que también él tiene la opción, o como que hay algo que él puede hacer para trabajar desde casa. Sería súper chido. Y aparte, imagínense que también ahorita, en vez de nada más nuestra familia, que fueran ellos también con nosotros al lago. Sería súper, súper chido. Me dice David que vamos a ir a Lake Pleasant. Entonces nos vamos a ir a pasear para allá. David ahorita creo que me dice que llegando vamos a pasar la noche en Phoenix. Y les quiero decir la verdad, si alcanzamos a llegar a tiempo, ahora sí voy a comer comida asiática. Pero si no alcanzo, entonces le voy a decir a David que nos dormamos ahí a la entrada, a ver si dormimos afuera del mercado asiático o ya para el área de Goodyear, Avondale, para todo para allá. Porque venden unos calditos deliciosos y luego aparte pues puedo agarrar ingredientes también para nosotros cocinar otras cosas aquí en la Ven. Ay, está muy tranquila la noche y lo que sí noto es que se está empezando a nublar. Y les quiero decir algo, aquí cuando vienen las lluvias, a principios de que va a empezar el calor, va a haber un calorón. Y luego, aparte, si va a empezar el frío, pues un frillazo. Entonces ya las puedo ver las nubes ahí como que recogiéndose. Y a ver qué pasa. Uy, ahí hay un Family Dollar. Oigan, siempre en los Family Dollars tienen un letrero afuera grandísimo que dice clearance. Y me interesa mucho porque siempre lo veo. Entonces no sé si es como una táctica de ellos como para atraer a los clientes. Porque ayer pasamos por otro y también lo alcancé a ver que tenían el mismo letrero amarillo gigante. Entonces, a ver si luego me doy una vuelta para allá. Panamos, oigan, panamos. Paramos a cenar, vamos a cenar en el Burger King. Oigan, ¿está sucia el lente de la cámara o qué se ve allá arriba? No, creo que es la luz, oh, ya me estaba asustando. Y vamos. ¿Quieres frío, mi amor? ¿Quieres tu suéter? Se acaba de despertar Sammy, así es que anda quejumbroso. Oigan, íbamos a irnos. Hay un mosquero allá. Pero son moscos de luz que vienen al festín. Yeah, piensan que es disco aquí. ¿Tú eres la mosca? Sí, mira. A ver, la Dani en la mosca. ¿No? ¡Mira! ¡Luz! ¡Churros y burritos! ¿Churros y burritos vienen las moscas a comer? Y resulta que nos íbamos a ir hasta Tempe porque hay un mercado que se llama Mekong, pero decidimos mejor llegar aquí porque ya nada más nos iba a quedar media hora para ver el mercado y se los quiero enseñar súper bien porque me encanta ese lugar. Cuando viví aquí en Phoenix, gracias, era de mis lugares favoritos de todo el mundo, que hasta viajábamos como 40 minutos los domingos para ir a verlo. Gracias, mi amor. Vamos a cenar y enseguida creo que vamos a dormir afuera del mercado asiático. Qué divertido poder dormir donde sea, la verdad. Bueno, pues con su permiso y buen provecho. Llegamos demasiado tarde a la plaza, entonces ya nos estacionamos ahorita. Y creo que vamos a poder pasar la noche aquí porque hay un estacionamiento enorme, enorme. Vinimos, pero creo que ya cerraron el lugar donde venden las bebidas. Y ahorita ya nada más están saliendo como que los trabajadores. Creo que eso es comida, David. Pero pues que ya cenamos. A ver, dejen, voy a ver. Ya llegamos. Oigan, nos vinimos para Tempe, pero David quería ir al baño, entonces nos vinimos afuera del Walmart. Aquí vamos a pasar la noche. Es un estacionamiento enorme, enorme, enorme. No puedo decirles qué tan enorme es. Está aquí el Home Depot,
puños y puños de restaurantes, muchísima, muchísima vida. Y como estamos cerca de la universidad, pues ya se imaginarán, aquí los estudiantes no duermen, andan por todos lados a todas horas. Entonces va a ser un muy, muy buen lugar para quedarnos a dormir y ya mañana pues nos vamos a rondar por las calles. Samuel ahorita no quiere comer, le compramos una hamburguesa y no quiso. Entonces lo que está haciendo, se está comiendo una manzana. Hace rato en la casa le comentaba a Abby que quiere comer puro cereal, puro cereal. Diles, aquí está la manzana. Blue jelly. Blue jelly. Diles, gelatina azul. We have big blue jellies. Diles, gelatina. We have. Gelatina. We have. Diles, gelatina. Fatty red big jelly. Ándale a jugar. Bueno, y le comentaba a Abby que hay días que el Samuel quiere comer puro cereal. Hasta eso que el cereal que lleva David es como cornflakes y luego tiene pedazos como de sabor a... Es como granola, pero sabor a... Miren, aquí está. Es el Honey Crunches Oats, creo que se llama. Es de la marca de Great Value, que es de la de Walmart. Pero le comentaba a Abby, sí, está bien. O sea, no es un cereal tan dañino. Ya ven que hay otros que esos sí están... pura basura, literalmente es azúcar. Pero le comentaba a Abby que no lo puedo dejar seguir haciendo eso, porque no quiero que le vaya a dar desnutrición o que de repente, creo que les da anemia si no comen bien, y no quiero que le vaya a pasar eso, porque hagan de cuenta que hay días que hago de comer, puede ser lo que sea, y él no, y al poco rato, tengo hambre, te doy de comer, Samuel, no, quiero comer cereal. Y por eso, tiempo atrás, yo empecé a llevar pura granola. Y ahí hay ahorita en la casa, nada más que David se le ha estado antojando llevar este tipo de cereales. Aquí en Phoenix está más calientito y prendí el aire ahorita. Vamos a ver qué tal nos va. Bueno, es el abanico que está metiendo aire de afuera nada más para cambiar de aire porque... ¡Ay, mamá mía! Ahorita ya lo que voy a hacer, me voy a cepillar los dientes. Voy a cepillar también los dientes de los niños ya que termine Sammy de cenarse su manzana. Y... creo que David me dijo que se va a poner a trabajar un ratito. Oh, otra cosa, yo no sé qué onda, como así como se esfumaron, es como actividad paranormal de extraterrestres, los imanes de estas dos ventanas de ahí no están, y yo le puse a cada esquina y no están por ningún lado, que se me hizo muy pero muy raro. Primero empezaron con los de la ventana izquierda, que la esquina de la derecha no estaba, luego los de la izquierda y ahora los de la ventana derecha. Yo en verdad no sé ni qué onda con eso. Pero, pues ni modo. Le comenté a David ahorita, porque sigue allá adentro en el baño. Le comenté que si podía ir a buscar en la sección de Walmart, a ver si tienen algunos imanes. Y que me traiga duct tape. De ese tape gris. Bueno, el Samuel, I hate duct tape. A mí se me figura que es con la cinta adhesiva que secuestran a la gente. ¿Ya saben cuál? Sí, ¿verdad, Sammy? Y yo, sí, hijo, sí. Bueno, y resulta que le voy a pegar ahorita, le voy a pegar a la ventana, le voy a poner esos imanes, porque no quiero que se empiecen a deshacer. También otra cosa, no sé si es el calor, esta ventana no la hemos quitado, ha estado constantemente puesta, y he notado que las orillitas se están como aflojando. Entonces el pegamento que utilicé... Mamá, I need a toothpick. You need a toothpick? Ah, dice Sammy, ocupo algo para mi diente. A ver, Sammy, creo que en mi bolsa tengo uno. Bueno, entonces, no sé si lo que voy a hacer es lo siguiente. A lo mejor voy a, en una salida que dé para México, puedo ver si alguna costurera las puedo dejar ahí y que alguna costurera... Sí, mi amor, ya la estoy buscando en mi bolso, dame un minuto. Que alguna costurera me ayude... a coserle como todo alrededor primero y luego por el centro, que le dieran unas pasadas. Creo que eso es lo que voy a tener que hacer, aparte que es algo de la Ben que va a durar ahí, ojalá que dure mucho, pero les digo, con el calor creo que a mí no me van a servir. Es que de verdad no me canso de decirles, las personas que conocen este estado, el estado de Arizona, Sonora, toda esta área, un calorón horrible y todo se despega, todo.
el sol se acaba todo. Entonces, creo que por eso esa ventana está así como se está despegando. Si no, le digo al David ahorita que me traiga imanes, pero igual la tela se está despegando del foam, esa cosita. Y pues bueno, ya vamos a ver qué es lo que hacemos, lo próximo. Si no, entonces, si no encuentro a nadie así como que me dé confianza, pues es que la verdad yo no conozco a nadie ahí. Le pregunto a mi suegra. ¿Tenemos 100 de batería? Está súper chido, oigan, está corriendo con las pilas que atraparon sol. Entonces, estoy súper agradecida porque si lo piensan, pues es aire completamente gratis. Ok, voy a seguir acomodando aquí. Ahorita les digo, ya nada más espero que este niño termine de cenar y enseguida a lavarle los dientitos. Voy a atender a los niños, voy a acostar ya la cama, que se haga cama. Voy a atender aquí, ya está nuestro colchoncito. Le voy a tender una sabanita y a dormir. Ay, bueno, que pasen muy buenas noches. Toothpick, diles, mira, diles. Acá, Sammy, aquí lo tienes que poner para que vean. Sammy les quiere enseñar, es que se le atora manzana en los dientes y con eso se la quita. Y ya siempre, ya aprendí a cargarlo conmigo eso, porque si no era una grita. Ya saben, los niños de, ¡ah, tengo algo en el diente! Diles, hola. Miren, ay, miren cómo se hace floss los dientes el Sammy. ¡Ay, qué bonito! Bueno, ahorita les enseño la parte de afuera, ¿ok? Para que vean cómo se ve. Para que vean, de verdad, es enorme este lugar. La verdad, no sé ni cómo se llama aquí, pero sé que estoy en Tempe. Entonces, nos vemos ahorita en un ratito ya que venga el David. Miren cómo está aquí afuera. Les digo que está extra tranquilo. No hay absolutamente nadie. Está muy calmado todo. Lo que sí veo es que anda una... ya veo otro RV. Lo que sí veo es que anda una... Es como una camioneta que anda cuidando el estacionamiento. Entonces no crean que... ¡Oh, cielos! ¿Está detrás de mí? ¡Creo que sí! Ah, no, esperen, no era. Déjenme ver dónde viene para enseñárselas. ¡Ay, madre mía! Allá va, no sé si la pueden ver. Dejen giro esto para poder ver. ¿Dónde va? Allá va. Donde vean que como que parpadea, eso es. Y lo que sí acabo de ver, miren, allá está el otro carro que es como un RV gigante. ¿Dónde está? Ahí. Y bueno, está súper tranquilo aquí. ¿Quieren ver al David? Está en la parte de enfrente trabajando un poquito. Ahí está. Siempre le digo al David que imagínense que alguien pasa y ven a alguien sentados en una ven haciendo algo en una computadora. Le digo, claro que se ve raro. Entonces, o sea, sí entiendo. Agarren su jarrón porque ya empezó el chisme. Se están peleando una muchacha y un muchacho allá. El David, ay, hasta baja las ventanas para mí. Te dije que tengo mucho calor. Y me quité los audífonos porque tengo mucho calor también. No me confundí. Sí, déjame ver, David, para llenar mis jarrones. Pues cállate, a ver qué escuchamos. Digo, estoy editando, déjame arrojar. Bye. Ella te amaba, Juan Ramsés. Mira, yo te amaba, Juan. Yo te amaba. Pero hasta aquí. ¿Sabes qué? Voy a vivir mejor sin ti. Ok. Pues vete ya, para de estar aquí enfrente de todo. No, me vas a escuchar por última vez. Ey, tranquila, es que... Está bien bueno los tacos. ¿Los qué? Los tacos. ¿De qué estás hablando? Es que ya se enojó porque se comió sus tacos. Cállate, te estás escuchando a ti, estar jugando con esa amiga, se mueve risotada. Si viene, manejas bien recio y nos vamos. Ándale pues, ahí traigo la salsa, otra te la doy.